De casa con Mundo, Mundo al alcance de todos. Chile. Déjate de joder. Nos recuerda la Copa América en Chile, ¿no? Y vamos a tomar de inmediato el contacto con Gonzalo Álvarez para que nos cuente qué pasa con la sede de la Copa América de este año 2021. ¿Cómo les va, tenores? Hasta ahora inamovible. Ah, apareció Chupete de nuevo. Hasta ahora inamovible. Inamovible porque hoy se hizo la presentación de esta canción que escuchábamos, esta reversión de Gente de Zona para esta Copa América 2021. Y en la cita, Alejandro Domínguez se tomó el tiempo, el presidente de la Conmebol, de hablar de los aspectos que se han ido analizando las últimas semanas. Hablaron también los presidentes de las federaciones argentina y colombiana, también los ministros del deporte de cada uno de esos países, y todos mantuvieron el compromiso de que la Copa América se va a desarrollar en Colombia y en Argentina, a pesar de que uno veía la transmisión, que fue a través de Facebook, tenía al momento en que se comienza a hablar, por ejemplo, Ramón Jesurum, el presidente de la Federación Colombiana, algo así como 4.500 personas conectadas, incluso cerca de las 5.000. En su gran mayoría los comentarios eran de colombianos, y que sabemos que, además de toda la pandemia, están con una crisis social importante. Y en general la gente colombiana que comentaba ahí en la transmisión pedía por favor que no se hiciera la Copa América en Colombia, que consideraba cortina de humo y que era un tema obviamente muy delicado para el momento que está viviendo el país. De todas formas, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, dijo que Colombia y Argentina están 100% preparados. Es la primera vez que probamos este formato que aprobó el Consejo de la Conmebol, a quien reitero, agradezco y les doy la bienvenida. Y es un desafío muy grande porque es una copa distinta, la gente va a estar más cerca y próxima, si bien con estas limitaciones que hoy tenemos de viajar. De todas maneras, el hecho de saber que no estamos tan distantes también hace que nosotros podamos sentirnos más cerca de alentarles. Y bueno, aquí hay que esperar. Sé que tanto Argentina como Colombia están listas como para recibir a nuestros planteles, y de que desde junio a julio de verdad se viva una verdadera fútbol en todo el continente, y que vibre el continente, porque la Copa América repercute en el mundo entero. En el gobierno ya habían hablado la semana pasada respecto de esta posibilidad de que Chile sea la alternativa B o el plan B. Ayer comentábamos Paraguay, incluso en las últimas horas hemos ido sabiendo con información de ADN Deportes que Uruguay es uno de los países que también está mejor catalogados por parte de la Conmebol para poder ser sede de esta Copa. Incluso les diría yo que en las últimas horas hemos escuchado la idea de que Uruguay reciba solo la Copa América, incluso si Chile, pensando en que no se pueda desarrollar en Colombia y en Argentina por todo lo que se está viviendo. De todas formas, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, habló esta mañana, dijo que si no hay gasto, no hay problema. Efectivamente, aquí hay que entender que así como Chile en su momento, por ejemplo, no pudo realizar algunos eventos internacionales, hay otros países que también están viviendo realidades complejas desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, y Chile tiene una inversión importante en materia de infraestructura deportiva, por lo cual, a lo mejor, si no hay que hacer ninguna inversión y si se cumplen las medidas sanitarias, tal como lo ha dicho la ministra, Chile puede ser una alternativa. Ahora, si lo llega a hacer o no, está por verse, y me imagino yo que hay discusiones también que tienen que llevar a la Conmebol, ¿cierto? Y también a los países que eventualmente están hoy día siendo sedes oficiales y que tendrán que pronunciarse si pueden seguir siéndolo o no. Ponemos la casa, pero ustedes la financian, Guarelo. Esa más o menos no. El resumen sí, no veo mucha agua en la piscina como para decir que Chile se va a embarcar en un gasto. Sí, no sé. O sea, al final, es que pasa que como están las cosas hoy, sí, cualquier tontería puede provocar una crisis política profunda, un atado gigante. Entonces, tal vez en otro momento no hubiese sido, ya, que se juegue acá tanta cosa. Pero hoy por hoy hay mucho lío, mucho lío. Cualquier cosa se transforma en crisis política. Entonces yo me iría con pies de plomo con esto. Sí. Oye, el otro día Pancho Moate en ADN.cl publicaron una nota de, a lo mejor me estoy yendo un poco para las ramas, pero algo tiene que ver, de la mala pata que tiene Reinaldo Rueda. Porque como técnico de la selección de Honduras se comió una crisis política. No, sí. Que creo que le llevó golpe de Estado. En Ecuador,
otro tanto. Estuvo en Chile, estallido. Ahora se va a Colombia. Va a ser como Yeta. Sí. Había que mandarlo a Brasil. La mala raja, man, impresionante. Pero es cierto, no te estás yendo completamente por la rama. Lo que dice Juan Cristóbal, yo coincido. Yo no creo que en Chile o el gobierno chileno esté disponible hoy para comprarse un problema gratis, así que te llegue de rebote por la imposibilidad de los otros países de asegurarte, ¿no es cierto?, que la Copa América se pueda hacer con mínimas garantías, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué así al paso salir a Chile, digamos, como opción? Si efectivamente hay otras que a lo mejor para otros países, creo que en ese sentido no es malo pensar en Uruguay como una opción, porque lo que es claro, creo yo, es que Colombia y Argentina hoy, como estaba pensado originalmente, veo casi imposible que se haga así. Gonzalo, muy breve, antes de saludar a Diego Rueda desde Caracol, Colombia, ¿cuáles son los países mejor evaluados en términos del manejo de la crisis sanitaria por parte de la Conmebol? Uruguay y Chile. Perfecto. Son las dos opciones, son las dos alternativas que hoy día ve la Conmebol. Les comentaba incluso que en las últimas horas nos llegó la información de que Uruguay podría recibirlo solo la Copa América, uh-huh. Si es que no encuentran en Chile la respuesta que esperan, porque obviamente la Conmebol siempre espera alguna ayuda de la sede. Eso desde el punto de vista sanitario, porque además si prosperara, por ejemplo, la opción de Chile y Paraguay, eso involucraría a Tigre Cruces un rediseño también del calendario de la Copa América. Porque cuando hablamos de Paraguay y de Chile, estamos hablando de dos equipos que están en el mismo grupo de la Copa América, vale decir, no serían cabezas de serie en este escenario. Grupo A hoy día, recordemos, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Grupo B, el de Colombia, Perú, Brasil, Venezuela y precisamente Colombia, además de Ecuador. La Copa América en el grupo de Chile arrancaría en Buenos Aires el 13 de junio frente a Argentina. Saludamos a nuestro compañero de Radio Caracol en Colombia, Diego Rueda. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes en Santiago, en Chile. Un placer saludarlos a todos los tenores. ¿Cómo les ha ido? Aquí estamos, la estamos remando, Diego. Cuéntanos, ¿cómo les va a ustedes en términos de lo conflictivo que está el ambiente político, social en tu país y de las reales opciones de que se pueda realizar la Copa América allá en Colombia? Pues realmente, mire, hemos consultado a las partes del gobierno que manejan la Copa América, el Ministerio del Deporte, hemos consultado por parte de la Federación Colombiana y todos nos dicen igual, que la Copa América se realizará en nuestro país sin ninguna duda. Hace unos días el presidente de la República, el señor Duque, también declaró que la Copa América está en firme en nuestro país. O sea, a esta hora nosotros les consultamos hace 5 minuticos. Nos dicen que no hay ninguna duda de que Colombia, por su parte, hará la Copa América. Sí, estamos viviendo un momento difícil con lo de la pandemia, un momento muy complicado en el tema social. Eso no es ningún secreto. Hay muchas cosas que hoy dificultan lo que es cualquier evento deportivo. Pero en palabras del gobierno, en palabras del Ministerio del Deporte, en palabras de la Federación, dicen que no tienen ninguna duda y que no saben de dónde nace la versión de que Chile podría hacer la Copa América, a pesar de que allá han manejado mucho mejor, como ustedes lo estaban contando, el tema del COVID. Entonces, pero aquí siguen insistiendo que se va a realizar, que están preparadas las sedes, que en determinado momento, si Argentina, como se llegó a mencionar hace un mes, iba a renunciar, Colombia estaba preparando otras sedes para ser sede única de la Copa América. Esa es la versión de Colombia. No quiero decir que en determinado momento, y consultamos esta mañana muy temprano con la Conmebol, y nos dicen que también lo mismo, que igual, que Colombia va a realizar la Copa América. No quiere decir que estén realizando otras gestiones, no puedo decir que eso no sea cierto, ¿sí? Pero de la parte de Colombia no hay duda de que van a realizar la Copa América. ¿Y qué dice un observador que no tiene participación ni política a nivel de gobierno, ni política a nivel de Confederación Sudamericana, ni de Autoridad de Fútbol Colombiano? ¿Cuál es el pulso de la calle para hacer una Copa América en este momento? No, el pulso de la calle es muy complicado. No, la gente del común hoy está preocupada con otros temas, sabe que el tema social, las marchas, los enfrentamientos que se han venido presentando, los paros, los bloqueos que se vienen dando a diario en nuestro país, es un tema muy complicado. Pues la gente realmente está un poco
alejándose de todo lo que es el deporte, de incluyendo la Liga Colombiana, Copa América. Eso es una realidad, ¿sí? Que el pueblo, sí, uno puede creer que un porcentaje quiera que se realice la Copa América, pero los problemas que vive hoy el país sin duda tienen a la gente pensando más en otras cosas que en la realización de un evento deportivo. Hay mucha inversión que se ha hecho en Colombia para la Copa América, estadio, infraestructura u otro tipo de cosas. Claro que sí. Por ejemplo, no se está jugando las finales en Colombia en la noche, porque todos los estadios están cambiando su iluminación. Igual se cerró el estadio Nemesio Camacho del Campín de Bogotá una temporada para la gramilla y para ir adecuando tribunas. Lo mismo sucede con el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Junior, por ejemplo, va a jugar mañana la Copa Libertadores de América ante River en el estadio antiguo donde jugaba Junior, el estadio Romelio Martínez. En Medellín, el Atanasio Atlético Nacional tampoco puede jugar de noche y se han venido trabajando en otras remodelaciones. Y si miramos en la ciudad de Cali, igual. Lo que pasa es que América y Deportivo Cali, bueno, Cali tiene su estadio aparte, que no es de la Copa América, pero América no puede jugar en su estadio tampoco. O sea, los estadios en los cuales se va a jugar la Copa América se le ha hecho una buena inversión con la seguridad, bueno, no contábamos con todo lo que viene pasando, eso también es cierto, pero con la seguridad de que se va a realizar la Copa América. Se alcanzó a mirar como una alternativa la ciudad de Bucaramanga en caso de que Argentina dijera que no. Aquí sí hay una inversión grande, se están tomando desde ya todas las medidas para que se pueda realizar este torneo. Pero nosotros aquí en Colombia le decimos hay que ir día a día. Al día de hoy Colombia la realiza. Hola Diego, buenas tardes. Nos queda claro que el gobierno colombiano, la Conmebol, aseguran que la Copa se hace en Colombia. Nos queda claro por lo que nos transmite, ¿no es cierto?, que para la gente de la calle en algún sentido puede ser algo complicado. Yo te pregunto a ti directamente, como periodista, como observador, Diego Rueda, ¿tú crees que hoy estén las condiciones para que esa Copa se pueda realizar, pensando que todavía falta un tiempo? Pues faltando hoy, bueno, estamos a 11 de mayo, nosotros estamos mirando realmente el día a día en todos los eventos deportivos, incluyendo la Copa América, al igual que lo que se mira de los Juegos Olímpicos. Y nosotros no estamos pensando hoy mucho realmente en qué pueda suceder. Es un tema bastante complicado la realización de la Copa América, por eso la estamos mirando el día a día, como bien dicen los entes también del organismo del deporte en Colombia, teniendo en cuenta lo que está pasando el país. Yo sí preferiría en este momento dar una espera. Si están mirando alternativas, también se entiende por parte de la Conmebol que las mire, porque aquí no han venido. La semana pasada se cancelaron todos los partidos que había de Copa Libertadores, el juego de Santa Fe con River, el juego de Junior con Fluminense, tampoco pudo jugar la Equidad su partido de Copa Suramericana. Y aquí estamos viviendo el día a día, esperando que se solucionen los problemas sociales para tener una mayor tranquilidad. Por eso las reuniones que viene realizando el gobierno con los encargados o las personas que están manejando el paro. La confianza que tenemos es que se mejore el tema social realmente. Ya lo de la pandemia, pues se toman todas las medidas, que es otro tema complicado. Pero esperando que esta semana sí haya una solución al tema social, al tema de las marchas, al tema de del paro, para que podamos tener, si Colombia en definitiva le realiza una Copa América con tranquilidad. ¿Ha dicho algo Reinaldo Rueda sobre todo este asunto, Diego? No. ¿Sabe que el profesor Reinaldo Rueda lo presentaron en una conferencia cuando asumió el cargo y no volvió a hablar? Él no ha dado ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, no ha vuelto a dar una sola conferencia de prensa. Él está trabajando los partidos de eliminatoria entre Perú y Argentina. Pero de lo que es Reinaldo Rueda, no. Únicamente en la federación habla Ramón Yesurún, que es el presidente, y por momentos alguno, el dirigente de la Dimayor, como Fernando Jaramillo, que es el presidente de la Liga en Colombia, o el mismo Álvaro González, pero Reinaldo Rueda hasta ahora no ha dado ninguna opinión. Para tener una referencia, un parámetro, ¿tú ya te vacunaste, Diego?
No, en Colombia, en este momento, Colombia está vacunando personas de 60 años, ¿sí? Aquí hay personas que han ido o se están yendo hasta Miami para la vacuna, pero a nosotros todavía no, aquí no estamos llevando la vacunación como lo ha hecho, que me parece bien, teniendo las referencias que lo ha hecho Chile. En Colombia apenas los médicos, las personas que estaban con complicaciones, y ya se vacunó a las personas de mayores de 80, 70, están en el proceso de 60, y se espera que en 15 días ya se empiece en mayores de 50 años o personas que estén con alguna complicación o algún tipo de enfermedad, que el COVID les pueda hacer mucho más daño. Pero a nosotros todavía no nos ha tocado, todavía creo que nos demoramos un poquito porque en eso no hemos sido tan organizados. Una persona que es del mundo de la natación me pregunta por el Panamericano Junior que se va a hacer en Cali, que en Juegos Panamericanos Juniors, de todos los deportes, pero eso no en octubre, y que había un rumor de suspensión. ¿Qué sabes tú de eso? No, hasta ahora, mire, todos los eventos aquí, incluyendo el ciclismo, un evento de ciclismo que tenemos, incluyendo las paradas que se van a hacer en Cali, en la Copa Mundo, hasta hoy Colombia no ha renunciado a hacer ningún evento deportivo, ni la Copa América, que es el que tenemos ahora en junio, ni los eventos del mes de agosto, ni los del mes de octubre, y los deportistas nuestros siguen preparándose normalmente para lo que son los Juegos Olímpicos. Eso sí, los deportistas pues también han protestado el momento que vive el país en el tema social, pero no hay ningún evento cancelado por parte de Colombia, siguen firmes los eventos. Hay alguna crítica por eso, de seguir mirando más los eventos deportivos. La fe y la esperanza que nosotros tenemos es que realmente cambie un poquito la situación que se vive, y que las reuniones, el diálogo, den un buen resultado para todos, principalmente para la gente del pueblo. Gracias, Diego Rueda, por tu despacho desde Colombia, y le mandas un saludo a todos nuestros compañeros de Radio Caracol. Muy amables a todos ustedes en AN Chile, y un placer siempre estar con ustedes. Bueno, como nos venías contando, Gonzalo Álvarez, entonces esta idea a la cual hoy día responde el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, de tener como opción a Chile, viene de la Conmebol precisamente para tener alternativas. Y hay alternativas también en lo que se refiere a estadios para los partidos próximos clasificatorios. De San Carlos de Apoquindo estamos hablando, que lo habíamos adelantado incluso hace algunas semanas atrás, que estaba avanzado, y la información que manejamos hoy es que ya está 100% confirmado, que ya se hicieron las revisiones técnicas y toda la pega previa que hay que hacer en el estadio para poder determinarlo como el recinto que va a recibir ese partido frente a Bolivia el 8 de junio, por el segundo partido de la fecha doble clasificatoria y justo previo al inicio de la Copa América. Uh-huh. ¿Sigue trabajando el microciclo o eso ya está en stand-by? No, hasta mañana. El microciclo está mañana. Hubo entrenamiento hoy matutino, incluso hablaron un par de futbolistas, Zacarías López y también Marco Volados. Uh-huh. Y mañana hay nuevamente entrenamiento.